Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos, como siempre, a este espacio de investigación periodística. Es habitual empezar con un adelanto de lo que tenemos hoy en Mirada Profunda. Cuando se habla de mascotas, siempre se piensa en perros, gatos, peces. Sin embargo, la idea de tener un conejo como mascota está siendo cada vez más aceptada por las personas. Generan ternura, parecen inofensivos, pero las apariencias engañan. Estos monos preparan su próximo ataque. Este gran perro pastor se mueve vigilante al acecho de los guepardos que se esconden detrás de los arbustos. Y aquí en Namibia es donde son más abundantes. Y los granjeros los culpan de matar al ganado. Luz y fuerza. Palabras que nos representan. Palabras que transmiten energía. Seguridad. Confianza. Elpec. Crecemos con energía. Empresa supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad. Adelante, tú que estás cansado, necesitas algo que beber, algo que sacie tu sed, agua transparente, que sigues la corriente, elemento de la vida que sale de las fuentes. Embalses de vida, almacenes de alegría que recogen nuestra lluvia, la transforman en bebida. Pozos, ríos, manantiales, tuberías, cañerías distribuyen en ciudades nuestra bebida de color transparente. Con un solo botón sale vida de las fuentes. Cocina, trabajo, limpieza, descanso. Paso a paso hacia adelante, tú que estás cansado, necesitas algo que beber, algo que sacie tu sed, agua transparente, que sigues la corriente, elemento de la vida que sale de las fuentes. Embalses sin vida nos invade la sequía, desperdicia nuestra lluvia, esta agua está perdida. Con las manos unidas debemos trabajar, África nos llama, vamos a ayudar. Gracias por continuar con nosotros. El primer bloque dedicado a mirar temas, sobre todo del mundo a nivel internacional. Vamos a hablar del té, una especie que es muy valorable, muy consumida a nivel mundial, que sin embargo tradicionalmente viene del oriente y de climas cálidos. Lo que le voy a contar a continuación, más bien, tiene que ver con una experiencia diferente. Se intenta cultivar el té en climas poco habituales, poco tradicionales, y los resultados que usted va a ver probablemente le sorprenda.
Los primeros brotes se plantaron en la región de Sochi y Krasnodar en 1903. 110 años más tarde, ocupan más de 600 hectáreas. Esta es la región productora de té más al norte del planeta. Los amantes de esta infusión, acostumbrados a consumirla proveniente de China, India o Japón, se sorprenden de los beneficios que aporta el clima subtropical. Justamente porque tenemos un periodo invernal con temperaturas bajo cero, los eventuales parásitos que se podrían desarrollar aquí no aparecen. Entonces, no necesitamos usar pesticidas, y es de hecho un té más ecológico, que tiene más sabor. Las hojas se recolectan y se traen a la fábrica. Aquí se seleccionan, se pican y se refinan. Para lograr un kilo de té, se necesitan 4 kilos de hojas. Según su grado de fermentación, será té verde o té negro. Las máquinas envuelven en pequeñas cajas o bolsas las 500 toneladas que se producen al año. Una pequeña revolución para la dueña de esta fábrica. Antes, cuando trabajábamos a mano, solo podíamos envasar de a 50 o 100 gramos en cajas de cartón. Ahora, como ven, hacemos muchos envoltorios para regalo. A pocos kilómetros de la fábrica, esta cabaña en medio del bosque destaca la producción local. Los amantes del té vienen a degustar las diferentes variedades que pueden llegar a costar más de $1,500 el kilo. Es muy sabroso y he probado distintos tipos de té. No es que me haya gustado más que otros, pero me ha gustado en el primer sorbo. Es dulce. Desde el principio me gustó. Aconsejo a todos que lo prueben. Por ahora, este té se vende en Rusia y en algunos países de la ex Unión Soviética. El resto del mundo ya puede poner el agua a calentar, porque la empresa tiene la intención de salir pronto a conquistar los mercados occidentales. Interesante, no cabe duda alguna. Innovador, no cabe duda alguna también, por supuesto. Cosas como estas se están dando no solamente en esa región, concretamente que usted veía, en Rusia, sino también en otros puntos del planeta donde cultivos no tradicionales se empiezan a adaptar. Esto, claro, por un poco la innovación que supone la mano del hombre, que sabemos tiene sus cosas buenas y en algunos casos también tiene sus excesos. Pero bueno, sigamos en el programa. Quiero hablarles de algo que también es interesante, casi cómico, una situación que resulta difícil de imaginar, pero usted cuando vea el reportaje lo va a ver con mucha, mucha claridad. Me refiero a unos monitos que han hecho de un pueblo una especie de supermercado, ya que ellos basan toda la cantidad de alimento que puedan conseguir justamente en la posibilidad de agarrar algo de algún despistado o de alguna persona que se descuide por algunos segundos. Veamos esta nota que es sin duda simpática. Generan ternura, parecen inofensivos, pero las apariencias engañan. Estos monos preparan su próximo ataque. Para ellos, estas casas de un pueblo del este de Tailandia, cercano al bosque, son supermercados. Aprovechan la más mínima distracción para entrar en acción. Cuando entran a la casa, revuelven todo y se roban todo lo que encuentran. Tengo que esconder el aceite y el azúcar que compré hace unos días lo guardé en el mueble, si no me lo robarán. O lo guardo en la heladera para poder usarlo yo también. Armas caseras, atar la puerta de la heladera o trancar ventanas. Chaluay y su marido contraatacan con una serie de medidas antimonos. Pero ni los perros logran mantener a raya a los ladrones. Suelen aprovechar durante la noche, cuando todos duermen, para entrar a sus anchas. Al terminar, se alejan rápido, cruzan la calle y se pierden en el espeso bosque. No logramos detenerlos. Los responsables del distrito trajeron jaulas y atraparon a algunos. Los esterilizaron y luego los liberaron. Pero solo pudieron atrapar a algunos, no a todos. Hoy las jaulas están vacías, los monos las ignoran. Desde los árboles, donde parecen jugar,
preparan su próxima razzia. Qué interesante, en verdad, una situación atípica, por lo menos para nuestro contexto. Amigos, quiero invitarles a que no se vayan. Enseguida, luego de la pausa, tenemos más en Mirada Profunda. Permítame un paréntesis. Enseguida estamos de retorno. Hay algo en ellos que los hace únicos. Algo que tocó los corazones de todo el mundo. I do it for Jesus. Que cambió nuestras vidas. Son hombres de muchas caras, con gran sentido del humor, irrespetuosos o maliciosos. Líderes, inspiración de futuras generaciones, extraordinarios, rebeldes por una causa justa. El cambio para quienes creen que ha llegado el momento de cambiar. Auténticos, mártires dispuestos a morir por sus ideas. Genios, locos. Un hombre con una idea nueva es un loco, hasta que la idea triunfa. Promac, I+D. Buenas ideas. Ideas de éxito. ¿Te gustaría ingresar a una universidad totalmente diferente? Donde apoyamos tus ideas, valoramos tus sueños, impulsamos tu espíritu creativo y donde desarrollas tu propia idea de negocios. Ven a la UCAT. Teléfono piloto 4200-406. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Zona Real como franja televisiva y una serie de varios programas. Y hoy, jueves, estamos con Mirada Profunda, periodismo de investigación. Mañana, Emprender. Y el sábado, la semana de Zona Real, donde le contamos lo mejor de estos dos programas anteriormente mencionados. El programa de hoy un poco nos ha invitado a ver a los animalitos. Habíamos hablado del tema de los monos, por ejemplo. Ahora le voy a invitar a ver el tema de los conejos a través de un reportaje producido acá en Cochabamba. La pregunta, y me permito hacerle este cuestionamiento, es: ¿usted se animaría a tener una mascota, como mascota más bien un conejo?
poco usual, poco habitual, pero alguna gente ya ha apostado por esta alternativa. Las ventajas, algunas desventajas también, probablemente, y los detalles en relación a esta posibilidad en el reportaje producido por el Departamento de Prensa de Zona Real. Cuando se habla de mascotas, siempre se piensa en perros, gatos, peces. Sin embargo, la idea de tener un conejo como mascota está siendo cada vez más aceptada por las personas. Antes, el conejo como animal de granja era destinado exclusivamente para el consumo de las personas. Ahora los conejos se convierten en las mascotas preferidas de algunos. En el ámbito gastronómico, algunos platillos tradicionales criollos tienen como principal ingrediente la carne de conejo. Las únicas razas destinadas a este cometido son el conejo cuy y el de Castilla. Nosotros trabajamos con dos, ¿no? Que es la Castilla y el cuy. Entre ellas, el cuy es un poco más apetecible. Bueno, también hay más demanda para este tipo de conejo, ya que la preparación del cuy se caracteriza por comidas criollas típicas, ¿no? Y de hecho, Cochabamba siempre pide estas comidas, las típicas. Paralelamente a eso, sí, últimamente hemos estado como una alternativa trabajando con la Castilla y también con el cuy, pero con una preparación más estilizada, más con un plato gourmet, ¿no? Que esto implica, obviamente, utilizar otras técnicas. Diez años que puede vivir en nuestro hogar como compañía. Pero generalmente, bueno, al principio generalmente el conejo más que todo se utilizaba para lo que es, digamos, el consumo, ¿verdad? El consumo como un plato, una dieta, digamos, del humano directamente, ¿no? Pero ahora en nuestro medio, más que todo en Europa, y ahora en nuestro medio se está, digamos, implementando, diríamos, la crianza del conejo como una mascota también, ¿no? Actualmente las personas optan por tener en casa mascotas no convencionales, ya que los animales silvestres como también los de granja están siendo domesticados. La adopción de conejos como mascotas aumentó considerablemente. Las personas prefieren tenerlos en sus hogares. Estos roedores no demandan mucho trabajo a los miembros de la familia, solo necesitan un pequeño espacio para vivir y los cuidados necesarios. Los conejos son adiestrados, se conocen a su dueño, aprenden trucos, responden a su nombre e incluso llevan indumentaria. Son animalitos que hemos visto que no requieren de mucho espacio, no son exigentes en cuanto a espacio. Entonces son ideales para departamento o casas con poco espacio, ¿no? Y pueden tenerlo las personas que lo tienen en su cuarto, pueden dormir con él, tenerlo en el sofá, pueden bañarse con él, aunque no lo crean. Les gusta ver mucho la televisión, les gusta escuchar música también. Los relaja mucho y tienen la característica de reconocer colores y formas y sonidos. Ellos obedecen a su nombre igual. Son clasificados como herbívoros, ya que solo se alimentan de vegetales. Las características de su proceso digestivo hacen que estos animales sigan una dieta muy especial. Lo principal, digamos, en un conejo es, uno, la dieta, en este caso, o sea, la comida específicamente, que este tiene que ser balanceada en cuanto a lo que son verduras, los cereales, y en este caso, suplementar también con vitaminas, ¿verdad? Su jaula debe ser espaciosa para que el conejo pueda moverse dentro de ella con mucha libertad. La misma debe ser limpiada todos los días. La limpieza específicamente, ya sea de su bandeja sanitaria y de los utensilios que uno utiliza para alimentar al conejo, ¿ya? Y el otro cuidado que tiene que tener, digamos, si uno quiere criar un conejo en el departamento es específicamente, los conejos son roedores y por ende, para poder desgastar, digamos, los dientitos de ellos necesitan, digamos, roer. La variedad es inmensa. Alrededor de 60 tipos de conejos clasificados por la raza son conocidos en el mundo entero. En Bolivia podemos apreciar algunos. Dos tipos de variedades de conejitos, los conejos, en este caso el americano, específicamente el de Castilla. Me trajeron también lo que es específicamente el Grand Rex, que es también una variedad de conejito. Y después también tenemos
el short eye, que es un conejito con orejas cortadas y es pequeñito también. Bueno, la mayoría de esas tres variedades en realidad me trajeron aquí a la veterinaria. Conozcamos algunos de los tipos de conejos que existen. Cobayos, que son conocidos más comúnmente como conejillos de indias. En Bolivia se los conoce con el nombre de cuyes, pero estas mascotitas se las conoce en el exterior y hoy en día ya las están conociendo como conejillo de indias o cobayas. Californiano. El conejo californiano tiene orejas rectas, predomina el color negro en las patas, nariz, orejas y cola. Chinchilla. El pelaje más cercano a la piel es azul, lleva el lomo blanco y en las puntas una fina capa negra. Habana. Tiene un cuerpo pequeño y redondeado, el pelaje suave y denso. Cabeza de león. Como característica principal lleva el pelo largo, solo alrededor de la cara y el cuello. Es por esa razón que lo llaman de esta manera. Neozelandés, de largas orejas y color claro, se caracterizan por ser dóciles. Estos animales, al igual que el perro, necesitan cuidados respectivos, pueden llevar una correa e incluso pueden ser domesticados. La consulta acá a nuestra veterinaria son de 40 bolivianos. Obviamente eso incluye lo que es, digamos, el tratamiento que se debería de implementar, digamos, ¿no?, al conejito. Sí, dependiendo del diagnóstico que uno se da, digamos, que uno da. Pero la mayoría de los conejos que vienen acá generalmente vienen con problemas de parasitosis, digamos, extrema, que obviamente los mismos dueños no se percatan, digamos, o no tenían esa información de poder desparasitar al conejito. O también problemas de piel, que son los ácaros, ¿no?, las sarnitas. Accesorios específicos para estas especies. Tanto jaulas como bebederos, platitos, correas para que los saquen a pasear, accesorios de baño también. Algunas personas creen que estos animalitos no se los puede bañar, no se los puede sacar a pasear. Es una forma errónea. Sí, se los puede bañar, sí se los puede hacer pasear. Muy bien, y casi para concluir ya el programa de hoy, cerramos un poco y continuamos hablando de los animales, que en verdad son a veces seres que nos sorprenden. Vamos a hablar ahora de unos perros que realizan una labor realmente muy, muy destacada. Veamos el reportaje. Frente al rebaño va un cangal. Este gran perro pastor se mueve vigilante al acecho de los guepardos que se esconden detrás de los arbustos. Y aquí en Namibia es donde son más abundantes, y los granjeros los culpan de matar al ganado. Pero gracias a que el cangal cuida a los animales, los conflictos entre felinos y hacendados han disminuido. Los perros desarrollan un vínculo de amistad con el ganado y en realidad protegen al rebaño. Si tu rebaño está protegido, no hay que matar a los depredadores. Es un método de control que no es letal, es ecológico y está bien, todos ganan. Desde hace 19 años, Lori Marker viaja a Turquía en busca de esta raza de perros, donde son llamados pastores de Anatolia. Hasta ahora ha transportado unos 450 cachorros a Namibia. Hoy, la demanda ha crecido tanto que hay una lista de espera de 2 años para conseguir uno. En 2008, Refa perdió 60 animales por ataques de guepardos. Sin embargo, desde la llegada de Bonzo, solo ha perdido a un animal. Actualmente entrena Nusi, a pesar de tener solo 4 meses, ya sigue los pasos de Bonzo. Ella tiene que identificarse con las cabras. Tiene que ser una cabra, formar parte del grupo. Es lo principal para que proteja a los animales. Durante mucho tiempo, el guepardo fue una amenaza para el ganado. Durante la década de 1980, cerca de 1.000 felinos fueron muertos por año, reduciendo su población a casi 2.500 ejemplares. Hoy son casi 4.000, gracias al cambio de mentalidad y al trabajo de estos guardianes de Turquía, que ya son parte del rebaño. Bien, amigos, y de esa manera hemos llegado al final del programa correspondiente a esta jornada. Quiero agradecerles, como siempre, la gentileza que tienen de seguirnos día a día con esta propuesta de Zona Real, que ya lleva algunos meses con usted y que, claro,
pretende continuar renovando el compromiso de hacer producción audiovisual en una línea diferente, en una línea alternativa. Si usted quiere comunicarse con nosotros, la producción está plenamente disponible a través de la línea telefónica, a través de las redes sociales. Y claro, estos programas, quiero recordarle, están disponibles también en internet a través de nuestro sitio web oficial y también a través de nuestro canal en YouTube. Amigos, muy buenas tardes. Permiso.